Susana, yo tuve una semana con esto del sexo. No doy más, no doy más, Susana. No me hable, porque a mí todo el mundo me preguntaba. A mí me volvieron loca. No, ¿qué le decían? ¿Qué le... No, no es que haya tenido sexo, sino que me golpean la puerta, los vecinos, todo. Primero vienen, póngame el preservativo, póngame el yugo. Yo no voy a hacer eso, ¿entendés? Obvio. Lo hicimos acá con una chica que es médica, no sé qué es, que es, es profesional, pero venían a que le enseñe y bueno, estuve con eso. ¿Con la boca? No, bueno, yo le digo a ellos, no. Ah. Hacemos al revés, yo hago de Alessandra Rampolla y le digo, ponételo entre la lengua y los dientes y lo van haciendo y vienen, o si viene con la chica con el novio y entonces la chica se lo coloca y yo digo, está bien, de acuerdo. ¿Pero se lo coloca delante suyo? No, vienen a mi casa, claro. ¿Y el chico...? Pero somos del barrio, no, Susana. No, sí, pero tiene que yo estar en... Yo sirví como un servicio público ahí, ¿entendés? Ya después viene. ¿Pero no le da vergüenza mostrársela a usted? No, porque yo no lo miro con deseo al hombre, ¿entendés? No, pero se desnuda. ¿O? No, se baja el cierre del pantalón. Bueno, por eso... Y no le da... ¿Cómo se van a desnudar, Susana? Y bueno, qué sé yo, para... No, no, y también yo tengo amigas grandes, doña Francisca, qué sé yo. Mostrame dónde hay que hacer para masturbarse. ¡Oh! Pero en el fondo, a mí la cabeza no me da para tanto. Yo no me acuerdo todo lo que dijo esta mujer. No, tampoco, ya entiendo, ¿entendés? Pero no, bueno. Y como hablamos del punto G, del que era como está arrugadito, qué sé yo, y yo no voy a andar buscando eso a la gente, Susana, la verdad. No. Aprovecho las cámaras para decir que no. No, yo que no, no la trabajo de eso, no trabajo, ¿entendés? No, pero a no es que, ser. No, yo entiendo que el barrio se haya convulsionado porque todo el mundo habló de eso, abuela. Porque nadie habla de eso, que es son verdad. Cosas de lo más comunes, ¿viste? Esta chica explicó claramente sí, todo. Sí, ella explica, ¿viste? Fabulosamente. Yo cuando dijo que a esta edad yo puedo hacer de todo, yo no le puedo creer, Susana, te digo la verdad. Ella dice que para el amor no hay edad, abuela. Bueno, pero yo hace rato que no me miro más por ahí, entonces no tengo mucha idea de lo que tengo ahí, Susana, ¿entendés? No, sí, ya entiendo.